¿A qué hora van a iniciar? No, pues ya. Ya está mi Cesarini, pedo. Aguanta mi Cesarini. A ver. Saludos al buen Cesarín. ¿Qué onda mi Cesarín? ¿Cómo está? Bien, bien. Saludos a toda la banda, saludos a toda la banda, mi Cesarín. Buen día. Olio para todos, eso Cesarín. Un pinche fuck you también para todos. Fuck you. Eso Cesarín, ahí está el Cesarín. Gracias mi Cesarín, que ya se va a las clases. Muchas gracias por estar acá mi Cesarín, un fuerte abrazo para ti. Vamos a empezar con este duelaxo. Ahora tenemos a un Goti, que no se había presentado el Goti porque andaba de vacaciones el desgraciado. Pero ya llegó el Goti. Goti tier 0, Juan Carlos, Jorge Vadillo, saluditos. Nos vemos mi Cesarín, cuídate mucho. Ya va corriendo el Cesarín. Hello, motherfucker. Alexis Telle, saluditos. Francisco Barragán. Y un saludo para Ruth Erin. Ya tiran dados. Empiezan con los daditos. El Gote dice, yo voy a iniciar, papi. Así que dame chance. Yo inicio mientras tú me miras. Un aplauso, Onichan, para Fernando Bonilla. Gabo Kep, saluditos, saluditos también al buen. Ya te hubieras quedado a jugar, ya ves, perro. ¿Ya es la final? Sí, ya es la final, ya es la final. Saludos para Pitoloco McLovin, síganlo en su OnlyFans. Héctor Segura, José de Jesús Pai, ¿dónde están los kilos? Creo no vinieron. Van a activar efecto. Es una combinación de Goki con. Con los, ¿cómo se llaman? Van a convocar especial con los inmortales. Que empiecen las chambas, Daniel Rodríguez. Que empiecen las chambas, pero sabrosas las chambas que ni las van a ver. Van a convocar especial. Carlos Arturo, saluditos. Armando Fuentes, ¿qué de juega Cesarín? Cesarín juega el Dragon Link. Francisco Barragán, saludos al buen Francisco Barragán que ha de andar atendiendo a Doña Pelos, por eso no vino. Saludos desde Honduras a todos los jugadores y folio para Lorcus. Craver Hardon, saluditos. Enrique Cisneros, el Goti setea una. Vamos a ver qué hace el Goti, a ver si con esos dos hace Anaconda y convoca al Fénix. No, 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 aquí no se puede. Enrique Cisneros, saluditos. Va a lanzar los dos al cementerio. Llega un sincro. Van a revisar el sincro, que todo esté bien. El sincro revisándolo, que se puede hacer primero con los materiales y después qué hace, cabrón. Porque eso sí va a estar pesado. Mándale un folio a mi amigo Rafa, que debe vender sus cartas para arreglar su PC. De parte de Roberto Flores. Y Alex, saluditos, hello, hello a todos. Nadie sabe qué hace su deck, tiene ventaja, sí. Le va a dar turno el Goti. El Goti le da turno. Marca fases, Stambi, main. Ya llegaron los playmats. Ya llegaron los playmats. Ese proveedor por fin se deja ver. Oh, y esos pinches playmats se ven perros, eh. A ver, presúmelos, mijo. Presúmelos, ahí están los nuevos playmats para todos ustedes, mira nomás. Qué chulada. Ahí está para los de Magic. Ahí está con mi cara. No mames, se pasaron de verga. ¿Quién hizo eso? Mira al tío. Ir al niño ahí atrás, güey. No, no digan mamadas. Pinche proveedor, te pasaste de lanza con eso. Vamos a ver más playmats. Están bellísimos los playmats. Para Magic. El proveedor sacando los playmats. Este nuevo tono de gristas se ve chingón, se ve chingón. Saludos a todos. Saludos a todos. Él sigue leyendo la carta.
Julio César es el Provegut, sí, es el Provegut. Ya llegó el Provegut con los playmats bien perrísimos. Ese de Magic también está perrísimo, mira, está perro ese de Magic. Ese de Gengar también está chuleta. Gengar, mira nomás, que Gengar está chingón. Ya llegaron los playmats. Mira, mira ese. ¡Oh! Está chingón, Robert Flores quiere ese playmat. Mira el de los Ibis. Ahí está, Goldo, para que te excites con el de los Ibis. Ah, pinche madre. Oh, mira ese. Ese de Pokémon. Ah, está brutal ese. Ah, el de los Reggies. Mira, Goldo, el de los Reggies. Mira el de los Reggies. Ese era el de Diego, ¿no? Sí. Ah, están chingones. El Greninja Shining. Y se acabaron. Regresamos al duelo. No sé qué chingas pasó en el duelo, pero el Goti sigue controlando. El Goti sigue controlando. Folio al tío Kratos Martín Zacupay. Vamos, Goti, salúdame. Sebas Power, saluditos. Van a revisar esa pinche magia. Ya se va. Pito Loco McLovin, síganlo en sus redes sociales en OnlyFans. Me gusta esa bandita, síganme por favor. Les sí, va a gustar. Sí, ahí está, Pito Loco McLovin haciendo. Se le da un chingo de risa que le digan Pito Loco McLovin. ¿Va a pasar a batalla? 200. Y 1003. Marca fases, Stambi dice, regresa. Van a leerlo otra vez. Segunda lectura que le da. El efecto rápido es que puede hacer sincro en el turno del oponente, lo cual lo hace peligroso. Los sincros que convocan son muy peligrosos. José, saludos para mi novia. Es que pone el nombre de tu novia para poderle mandarle saludos. Es que así ya le... Dices, pongo saludos para mi novia y pues ya saludo a las 6 que tengo, ¿da? De un jalón. ¿Cuánto te deben, hijo? 5,100. ¿No tienes para depositarte? Déjame la cuenta y ahorita te lo transfiero. Ahorita que acabe el video. Saluditos para Luis Donaldo Colosio de Mendoza. Dije, uy, ya lo van a balacear. Saludos, mis Luis Donaldo. Un fuerte abrazo para ti y un besote bien tronado en el mero chiquis triquis. Gracias por tu poderosísima donación. El piloto de Espia no sabe qué hacer contra esos Goti. Mejor setea una y dice, vas, el piloto de Espia no sabe por dónde pegarle al Goti. Le dice, aguanta efecto. Antes de que se acabe todo efecto. No, es costo. ¿Estás en defecto? A ver, van a revisar nuevamente, es la tercera vez que lee. Tío, ya llegué, es mi cumpleaños, García Dani. Pues luego, mijo, saca las invitaciones para caerle. Le van a clavar impermanence. Oh, bueno, ya se libró de un sincro. Stambi, de todos modos, ya en la Stambi main, ya en la main hace efecto. No, no hace efecto, nada más hace sincro, va a clavar efecto. Voy a seleccionar un monstruo pez mío y una carta tuya y las voy a remover. Una, van a seleccionar y van a remover. Remueven. Efecto cuando está removido. Se va a volver a invocar. Le dicen que sí. Efecto de la mantarraya en cementerio, remueven y añaden otro Goti. A Bits Ablon, saluditos. Gracias, mi Bits Ablon. Mau García, saluditos. Ahí está el Mauricio. No, pues mi Mauricio, luego véngase a cobrar.
Me gustaría ver ganar al Despia. Ya se lo están clavando, mijo. El Despia no sabe ni por dónde le está lloviendo tanto yogur, pero ya está nadando, ¿eh? William Quijada, porque la tenía seteada previamente. Pablo Librado, ¿cómo llegó a la final? Yo siento que chambeando durísimo. Efecto para ganar 500, le dicen que sí. Va a pasar a batalla y se muere el Despia, se murió de frío, maldita sea. Vamos a ver la mano del Despia, no lo puedo creer, ¿eh? El Despia briqueó horrible, por eso no hizo ni una combinación ni ninguna jugada, ¿eh? A Bicha Blon dice, vamos Despia, no te rajes. Despia no aguantó la presión, el Goti va ganando 1-0. Y el splay del bicho, Yair Tadeo, el Despia se lo despachó. El Despia le dio duro, bro. Avis habló, arriba los Despia, puro pinche Despia, fierro pariente a la verga. Pero, pues, la mano no le ayudó en nada, güey, no mames, nada. Dani Rodríguez ya lo dejó oliendo a pescado, sí, pobre del Despia, todo apestoso. A pescado con cloro. Jefferson Andrés. Saludos a toda la banda que se sigue conectando. No, pues es que el Goti jugó bien, ¿eh? El Goti sí jugó bien. Supo ahí estar moviéndole sabroso al deck, aparte pues mucho le ayudó que Despia no tuviera jugadas, combinaciones, que no hiciera ni una fusión, ni un solo combo. Eso le ayudó muchísimo al Goti para poder mantener el control del duelo. El Goti aprovechó esta tirada para podérselo llevar, decir a huevo, de aquí soy. Se mira nomás esas manos, no hay tanto verde ni en el campo, Avitza Block, sí. ¿Cuándo es el regional de la Ciudad de México? 27, sábado 27. Luis Leonardo. Gordo, ¿cuándo es el regional de México? El 15 de septiembre, no. El 2 de septiembre. ¿2 de septiembre? Saludos desde Guadalajara, un fuck you paloso maduro, José Ernesto. Fuck you. Va ganando el Goti 1-0. No, llevan más. ¿En cuánto venden un deck Despia? Sigue estando relativamente caro el sí, deck Despia. Completo sigue estando relativamente caro. Es un buen deck, un muy muy buen deck. Pero pues ha perdido mucha relevancia en los torneos importantes. Va a empezar el Despia, empieza con password activada, va en busca de cadena SIM y polimerización. Eso es lo que juegan los Despia en su estructura, así que sería difícil que fueran por otras cosas. Dice Abit Sablón, 5200. Alejandro Pereda pregunta por el equipo de León. Fíjate que no, del fútbol casi no estamos conectados. No, el León está, sé que está muy mal ahorita. Lleva dos perdidas muy fuertes. Lo conozco porque pues vivo en la ciudad y pues todos hablan del tema, pero no. En concreto estamos despegados del fútbol. Va a convocar a Aluber. Añade Brand Fusion activada y en busca, y lanzar al cementerio primero lo que debe de ser al Albas y después vemos cuál será su segunda opción para convocar una fusión. El Despia sigue siendo muy peligroso, ¿eh? ¡A la verga! ¿Qué es eso?
Esa tech se me hace conocida. Efecto 1-2. Lanzan a Colacuentos. Regresan uno, regresan dos. Van a convocar a la espada de hielo. Ahí está la espada de hielo. Vamos, Mosqueda, le dicen. La parece que trae porra el Despia. Dice Tachirito, arriba el Goti. Yo le voy al Goti a la verga. No, pero pues es que Mosqueda trae porra, ¿eh? Le va a dar turno, ya no hizo nada. Marca fases, standing main. El Goti setea una, setea dos. Un fuck you pa' León. Fuck you. Va a ser normal, ahí piensan. Efecto para removerlo, costo. Y con esa interrupción el Goti se queda sin monstruos. Va a activar efecto en la end phase. Van a añadir una carta que diga, digo, una Springer o un Albas. Le dan turno el Goti le dan turno. Dice ahí, voy a activar efecto, pues para no robarlo, pa. Y a buscar al mundo zombie. Y activa el mundo zombie. En la Stambi regresa su Goti, marca fases, Stambi main. Van a ser normal, efecto. Llega la kit. Van a hacer patchwork, le dicen que le dé. No tiene interrupción el Goti visible. No dejó ninguna interrupción visible que podamos apreciar de manera inmediata. Solo en su mano, y las dos seteadas pueden interrumpir. Y no sabemos qué es lo que seteó. Así que vamos a ver si el Goti logra interrumpir algo. El jugador Despia sigue jugando sin presión. Todo tranqui, revisando cementerio. Van a hacer polimerización y van a hacer no fusionaria. Le activan no fusionaria. Traducido al... Aquí no puede fusionar, joven. El perro. Pobre del Despia. No fusion, please. Y la poli se pierde y sus zombies van a atacar. Pegan al Goti, Simón, no hay pedo. Pegan 1008, los aguanta, le dice. Aguanto vara, 1008. Le van a intentar pegarle 3000, los acepta 3000. Vámonos a los puntos de vida, 8000 puntos de vida para el Despia, 3200 para el Goti. El Goti en problemas, pero si logra tener jugada el Goti... Siento que el de los problemas va a ser el Despia al tener esa trampa. Van a ser normal. Hace normal. No hay nada. Va a activar. ¿Una?
va a pagarle el costo. Le va a pagar. Le va a pagar 1500 para negárselo. Y se va a ir. Se va, lo va a proteger con función señalada. Todos modos lo van a remover. El Goti da turno. Efecto para añadir un tribi o un albas y añaden un triblín. Un tribi albas. Tremenda patada en las bolas, Charlie Vázquez. Tremendo, ¿eh? Sí, sí dolió, ¿eh? Y es que esta pinche trampa sigue quedando pasmada, ¿eh? Ahí. Regresa, el Azambi regresa. No. Vamos a ver si aguanta, va a ser normal. Le va a entrar a batalla, le pega el 1007. Y si le pega, se muere, se murió. El Goti se murió. Se murió por no hacer jugada, ¿eh? Tampoco no hizo sincros él, que es su fuerte. Tenía que presentar un monstruo un poquito más pesado. Al presentar, yo siento que si hubiera presentado un monstruo con 2000 de ataque o más, el Despia le iba a costar mucho trabajo quitárselo, porque la trampa no lo iba a permitir sacar sus monstruos más poderosos, ¿eh? Así que siento que también briqueó en esta el jugador Goti, y el Despia logró controlar muy bien con el dragón espada de hielo. Aplausos para Goti, Fernando Bonilla. Ya se acercan los aplausos, Fernando Bonilla, el calmado. Ah, caray, puedo contestar una counter con una magia, Daniel Rodríguez. No contesta. No te equivoques, Daniel Rodríguez. No contesta a la trampa. Este efecto de magia es un efecto que no inicia, que no entra en cadena en realidad, ni siquiera activa, solo lo remueve en lugar de destruir el monstruo. Así que por eso se salva y por eso logra entrar para salvar a su dragón frente a una counter. Pero no está entrando en cadena ni nada por el estilo, para que tú lo tomes en cuenta y no te vayas con una idea equivocada de que la trampa, la magia, genera ahí algo, le puede contestar. Vin Estrada, sí, cierto, Vin Estrada. Con tanta interrupción a veces se pierde. Pues es que es la idea de que vayas perdiendo la estrategia con tanta interrupción. Y que tu campo pues termine dejar de ser bueno. Eso es lo bueno, ¿eh? Ya están barajeando, van a revolver muy bien, separar muy bien su deck. Esto para evitar briqueos. Eren Jagger, saluditos. Vamos, empatados 1-1. Despia contra Goti. Goti está dando una batalla. Vamos a ver si en esta ocasión los dos pueden abrir fuerte. Que los dos abran fuerte para que se vean bien los chingadazos, y que se vea que les entran duro y que no estén briqueando, porque los dos ya briquearon en ambas. Me dicen que el campo zombie fue factor. Yo siento que no tanto, porque no logró convocar dos monstruos al hilo el jugador Goti, lo cual nos indica que no hubo buena combinación de parte de Goti, buena combinación de mano. Vámonos al tercer y último duelo, donde el jugador Goti va a iniciar. Y el Despia va a ver. El Goti empieza seteando una, seteando dos. Va a activar efecto. Le dicen que sí, que le dé. Descarta. Convoca efecto. Va a convocar. Recuerden que Facebook sigue sin anunciar muy bien a todos los duelistas. Así que pido mucho de su apoyo para que compartan este en vivo y más gente se pueda estar enterando de que ya están los videos transmitiéndose y poder echar más desmadre entre todos.
Le van a dar turno al jugador Despia. El Despia marca fases, standing main. Solo presentó un chincro, un delfincito. Van a hacer gotas. Vamos a ver si hay respuesta. No hay respuesta. Efecto de las cadenas en cementerio. Van en busca de la password. La password a la mano. Se activa la password y en busca de cadenas y de polimerización. Esa combinación le da más 3 cartas al oponente. 3 cartas, ahí vemos 2 y la password 3. 3 cartas que le quita del deck. Lo aligera demasiado. Muy buena combinación de parte del Despia. Hoy no hubo ningún squirt. No. Fueron derrotados por los Despia. Van a hacer polimerización y le dicen no. No, mi ciela, no hay fusiones. Y le dice el Despia, sí, como de que no. Twin Twister a la no fusionaria. Twin Twister y logran romper el candado que tenía el jugador. El jugador Gotti resuelve polimerización. Llega Máscaret al campo. Ese Máscaret que puede estar quemando al oponente. Va a clavar efecto en cementerio 1-2. A él. Le marcan efectos 1-2. Van a revivir y van a agregar. Muy buena combinación, ¿eh? Martín Lozano Chacón, ¿qué pasó con el niño? Ahí lo tengo chambeando, atendiendo los mensajes mientras yo les transmito. Van a hacer normal efecto. Van en busca de la branded. Van a activar branded. Y se viene la pesadilla para el Gotti, ¿eh? El Gotti se le viene el mundo encima. Ese Gotti ya la empieza a ver negra. La empieza a ver negra, cada vez más negra su suerte. ¿Sí se puede manejar la batalla? Sí. ¿La cosa no hace nada cuando se va a destruir? Puedo remover un monstruo agua y sin invocar. ¿Te parece ser tu turno, no? En ambos. No, siempre y cuando se vaya a destruir. Ah, ya. O sea, en el momento en que se va a destruir, puedo remover la parte que quería. Están preguntando qué es lo que hace bien el delfín. Están resolviendo el efecto de la fusión. Va a llegar el espada de hielo. Gabo Kep. Sí, ya está a punto, ya está a punto. Muy, pero muy poquito que le va a quedar. Va a activar efecto de la espada de hielo. Lo va a atravesar con su espada. Al pobre delfín le pegan 1008. Le dicen que sí. 1008, 2500. Y 3000. Y lo dejan con 700 puntos de vida. Y con Máscaret enfrente lo va a dejar con un solo efecto para activar. Un solo efecto puede activar antes de que siga. De que Seburnier tiene que quitarse ese Máscaret. Vamos a ver si roba algo interesante. Roba carta. El Gotti en su turno tiene solo un efecto disponible. Y después se tiene que quitar al Máscaret. El va a activar efecto, va a pagar 600. Van a revisar. Si no activara, estuviera como entre paréntesis. Así como diciendo que es un imposible que no activa. Solamente descarta eso, como la rana. Ah, sí. Va a resolver. A ver, van a revisar porque Máscara lo va a burnear, ¿eh? Y Máscara ya no lo puede permitir. Sí, le dice que sí, sí, pues, sí lo puede
¿Sí puede convocar? ¿Va a lanzar al cementerio? Y ya desde este momento ya no puede activar ningún efecto, ¿eh? Ya no puede activar nada hasta que Máscara deje el campo. Llega Special, va a entrar a batalla. Cuando entra a batalla le dice, va a ser Brandy Red, va a recuperar. Llega nuevamente Espada de Hielo por efecto de litio, efecto para removerlo, le limpia nuevamente el campo, se rinde el Goti, campo lleno de parte de los Despios, ya no aguanta el Goti, la presión es violentado duramente por el Despia, 2-1, sí, sí, estuvo intenso, ese pinche Twin Twister te dio el gane, pa, ese pinche Twin Twister fue el que dio el gane, ¿eh? Porque si no hubiera sido por ese Twin Twister, no, hombre, mijo, ya ni la cuentas, ¿eh? Ya ni la cuentas, se acaba el duelito, gana el Despia, vuelve a ganar los Despias después de mucho tiempo. El Goti pierde, maldita sea, después de dar un buen espectáculo, el Goti pierde. Aplausos, aplausos para el Goti. Oh, mi-chan. Fernando Bonilla, saluditos. Bien, se acaba el videito del día de hoy. Espero les haya gustado el cotorreo. Yo los dejo y los veo en el siguiente video. Adiós.